Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les damos una cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a este webinar. Seguro durante el transcurso se irán uniendo más personas, pero por respeto al tiempo de las personas, daremos inicio. Voy a presentar a Lynette Gómez, directora comercial de OpenTech, quien será la encargada de llevar el webinar. Y bueno, ella va a presentar a nuestros invitados. Bienvenidos. Adelante, Lynette. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos. Ante todo, un placer para nosotros tener la oportunidad nuevamente de intercambiar ideas con todos ustedes. En el día de hoy nos acompañan en esta conversación Carla Ulloa y Armando Monroy, ambos con funciones de gerente de canales o de partners y son nuestra mano derecha a la hora de ofrecer las distintas soluciones y productos de cara a todos nuestros clientes. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que conseguimos con mucha frecuencia en nuestros clientes que tienen responsabilidad de manejar todo lo que significa las estrategias de tecnología de información en las organizaciones. Independientemente del tamaño de la organización, del giro que la empresa a la que ustedes pertenecen, siempre como líderes de las áreas de tecnología e información, los enfrentamos con un problema básico, ¿no? Tenemos, por un lado, requerimientos del lado de las distintas áreas de operaciones, del área de marketing, del área de ventas, operaciones, recursos humanos, siempre utilizan o nos utilizan como líderes de tecnología en buscar las soluciones para mejorar de una u otra forma los retos que desde el punto de vista de negocio tienen las organizaciones. Problemas asociados a la atracción de los clientes, a establecer experiencias de interacción con nuestra organización, problemas, por ejemplo, de recursos humanos, cómo manejar, cómo hacer más eficiente, más productivo a nuestros colaboradores, la optimización de nuestros procesos, dependiendo de cuáles sean, no sé, retail o una manufactura, cada uno tiene procesos operativos específicos que hoy cada día más están basados en tecnología. Pero ante esta disyuntiva de cómo ayudamos a todas las áreas de nuestra organización a ser más productivos, más eficientes, tenemos por el otro lado, ¿cómo hacemos para que esas estrategias digitales que necesitamos implementar para mejorar y satisfacer a estos nuestros clientes internos, obtengan las inversiones y los presupuestos necesarios para ser ejecutadas? ¿Cómo establecemos esa relación de nosotros como líder de tecnología con cada una de las áreas a las que tenemos que atender? De esto vamos a estar conversando en la mañana de hoy y los invito desde este momento, si tienen preguntas, observaciones, comentarios, pueden ir colocándolas en el chat para entonces hacer de esta no solamente un monólogo o un monólogo entre tres, entre Carla, Armando y yo, sino que los invitamos a que participen en esta conversación y cada uno de nosotros nos enriqueceremos de esos comentarios y observaciones que ustedes nos hagan. Carla, Armando, no sé si tienen un comentario de inicio antes de que comencemos este modelo de conversación. No, Linet, la verdad es que agradecer a la gente que se está uniendo con nosotros. Como bien comentabas, la intención es que ellos nos puedan poner aquí cuáles son esos principales retos que podamos apoyarlos a lo mejor a abordar o a cómo dar un poco la vuelta a ese tipo de cosas, dar nosotros los puntos de vista que tenemos incluso de experiencia con algunos clientes que hemos tenido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que a lo mejor valdría la pena en un minutito presentarnos cada uno, pero como bien comentas, yo estoy como Territory Channel Manager específicamente de Modern Work. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver precisamente con colaboración, productividad y seguridad en lo referente a usuarios finales y escritorios, pues bueno, hemos tenido oportunidad por ahí de
hacer muchas cosas con los clientes. Tengo ya 15 años, híjole, no me gusta decir cuánto de experiencia porque entonces tengo que decir mi edad y eso no es tan bueno, pero tengo ya. Por eso, Carla. Tengo 15 años ya en este medio de Microsoft, de hecho. Hemos tenido oportunidad de tener muchísimas experiencias con todo tipo de clientes. La verdad es lo más enriquecedor precisamente de tener este tipo de roles, el poder entender un poco cuáles son los retos a lo largo de estos años, porque además nos ha tocado un constante cambio en la parte de tecnología, ¿no? Entonces, hasta ahora llegar al punto precisamente en el que desgraciadamente el COVID fue el que nos obligó a hacer esta transformación digital a la mayoría de las empresas, ¿no? El que realmente cambió ese paradigma de que un área de sistemas es un área de gasto y no un área de inversión, que es creo que el punto de esta sesión, ¿no? ¿Cómo los ayudamos a que justo ese sea el mensaje, que el área de tecnología de información hoy en día es un habilitador de negocio? Y eso hace muchísimos años lo veíamos algo tan lejano y hoy creo que ya es una realidad. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Armand. Muchas gracias, Carlita. Pues, al igual que ustedes, me agradezco a toda la participación de todos ustedes, ¿no? Y creo que dejaste un comentario que me encanta y es una cosa que he platicado muchísimas veces con gente del área financiera. Es una inversión lo que se hace en sistemas, no es un gasto. Normalmente lo ven como el gasto porque es voy a pagar X cantidad de dinero. Sin embargo, cuando empezamos a platicar y le empezamos a explicar el valor que le va a generar el negocio, porque vamos a tener algún dolor o le vamos a ayudar con alguna habilitación, es cuando realmente empieza a ser un tema de inversión, ¿no? E incluso estas pláticas muchas veces también hemos llegado a través de la gente del negocio. Pero bueno, eso creo que el anécdota lo estaremos platicando un poquito más adelante, pero me encanta y me apasiona justamente porque le estamos dando ese twist ahí en donde el cliente, en lugar de querernos guardar la cartera, nos abre más la cartera para que le ayudemos a que pueda potencializar más lo que él quiere hacer y sea un cliente que se transforma digitalmente, que esté en el top of mind de los clientes, que tenga un mejor reach o con los clientes que hoy en día tiene, tenga un mejor valor y le pueda dar una mejor solución o una experiencia más personalizada o incluso tener una mejor conexión. Háblese de tener comunicación con su ERP, entender mejor el proceso de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a conocer de una mejor manera, lo cual le ayuda a nuestro cliente para que él pueda dar valor a sus clientes. Pues muchísimo gusto. Yo tengo ya también alrededor de 14, 15 años también aquí en la industria, no específicamente todo el tiempo en Microsoft. Apenas voy a llevar 5 años aquí en Microsoft, 5 años maravillosos en temas de innovación. Yo soy Territory Channel Manager específicamente para el tema de Azure, ¿no? Y entonces ahí vienen muchísimas cosas de la innovación, del tema del centro de datos y también, pues, justamente, y por eso me apasiona la parte de la inversión, donde me ha tocado hablar desde, pues, era la renovación hace 14 años del centro de datos, en donde, pues, era un gasto al hoy, en el 2021, donde ya nos cayó una pandemia, donde tenemos que estar transformándonos digitalmente, donde la gente hoy en día se comunica a través de un celular todo el tiempo, ¿no? Las nuevas generaciones ya quieren algo más ágil. Y pues me encanta porque aquí hago una muy buena mancuerna y buena sinergia con el equipo de Modern Workplace y con socios como OpenTech que nos ayudan a habilitar a nuestros clientes y tener un mejor alcance. Así es. Sí, y básicamente la intención de esta conversación es hablar de eso, cómo las áreas de tecnología, de IT, de sistema, se han transformado. Antes, y digo antes, y te decía de la edad, Carla, porque, bueno, la suma de ustedes dos da más o menos el tiempo que yo tengo trabajando en el área de IT, así que la edad no importa. Pero lo más importante de todo es ese cambio del rol o de la importancia dentro del negocio que tienen las áreas de IT. ¿Okay? Hace, no sé, 20, 30 años atrás, como ustedes lo decían, era gasto. Y las organizaciones hacían todo su esfuerzo para hacer el mínimo gasto posible en las áreas de tecnología. Afortunadamente, para nosotros, los que estamos trabajando en el área de IT, eso cambió desde hace algunos años y efectivamente, como decías, Carla, a partir de ese acelerador forzado de la pandemia que nos hizo entender
la relevancia que tiene visualizar los proyectos de tecnología como proyectos del negocio. Son proyectos que nos ayudan a mejorar nuestras operaciones, a ser más flexibles, a que nuestros colaboradores trabajen de una manera más feliz, más rápida, más productiva, y que nosotros podamos establecer esas relaciones dentro de los colaboradores que están involucrados en los procesos productivos de nuestras organizaciones para ser más eficientes, sobre todo para el objetivo principal, que es atraer y retener nuestros clientes, a través de ofrecerle experiencias de interacción con nosotros, con nuestras empresas o con nuestra marca, ya dependiendo de qué área productiva dices una cosa o la otra. Pero al final, la tecnología hoy en día es un habilitador. Es aquello que nos permite, aquella herramienta que nos permite seguir vivos como organización, mantenernos y sobre todo crecer. Entonces, uno de los principales retos que nos hemos conseguido, yo al igual que ustedes, tengo algunos añitos trabajando en el área de tecnología y siempre me ha tocado ese rol de acompañar a ese líder de tecnología a cómo hago, primero para entender realmente qué es lo que está el negocio necesitando, qué es, por ejemplo, eso que me solicitan las áreas de mercadeo y venta con relación a conectarse de manera directa y oportuna con los clientes, entender esa información que yo pueda tener en todos los sistemas que haya en mi organización con relación a la información de mis clientes para conocerlos, entenderlos y poder ofrecer experiencias personalizadas, por ejemplo. Pero toda esa información o reside dentro de la organización en muchísimos nichos o silos de información que podemos tener, o no tenemos la capacidad de procesar esa información que nos permita tomar decisiones. Entonces, yo creo que uno de los retos principales que yo me he conseguido a lo largo del tiempo es precisamente el cómo una persona de IT, como un gerente de IT, puede platicar con las diferentes áreas, primero para entender su necesidad y segundo para explicar cómo esa solución o cómo esa estrategia de tecnología va a efectivamente disminuir costos operativos, incrementar productividades, que al final se traduce en pesos, simplemente. O sea, ¿cómo traducimos esa estrategia digital que nosotros de alguna manera como responsables de tecnología necesitamos habilitar a nuestras áreas operativas? Con unas características adicionales que incorpora la pandemia de que es para ayer. O sea, hace 5 años, cuando hablábamos de, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Armando, hablábamos de nube, de la migración de nuestros centros de datos a la nube, de las operaciones a la nube. Sí, eso está muy bien, pero después. El año pasado nos dimos cuenta que hay una diferencia sustancial entre aquellas organizaciones que ya han asumido un proceso de transformación digital y han entendido la relevancia de IT para hacer esto, cómo pudieron responder de manera rápida a cosas tan sencillas como un cambio de modelo laboral. O sea, el irme de la noche a la mañana a operaciones remotas, casi el 90% de las operaciones de la organización, en muchas, dependiendo de los sectores, por supuesto. ¿Cómo hicimos eso? Entonces, vamos a hacer un ejercicio y me gustaría explicarle un poco. Andy, ¿puedes poner la otra lámina, por favor? Okay. En esta dinámica que vamos a plantearnos acá, vamos a hacer como una simulación donde yo voy a asumir el papel de la directora de tecnología y Carla y Armando, vamos a simular como una típica conversación que tenemos cuando nos toca reunirnos con nuestros clientes, con ustedes, por ejemplo. Cuando yo tengo que reunirme con Rodrigo o con Maru, ¿cómo es esta conversación? ¿Cómo nosotros, en este caso Microsoft y OpenText, podemos ayudarlos a ustedes a crear esa estrategia de comunicación para poder llegar y convertir en términos de negocio, términos financieros, términos de inversión, todos esos conceptos técnicos que normalmente manejamos en nuestras reuniones, ¿no? Entonces, la dinámica
que queremos seguir en esta conversación es una conversación. ¿Qué pasaría si yo estoy en esa reunión, yo voy con Armando a una reunión con Rodrigo y cómo se traduce esa conversación? Entonces, les agradecemos comentarios y alguna pregunta para... Y Linet, si quieres, yo justo estaba viendo por aquí una pregunta de Francisco Mendoza, ¿no? Y a lo mejor abordamos un poco el tema porque nos interesa mucho saber cuáles son esos retos que ellos tienen, ¿no? Él nos comenta cómo justificar una inversión en una plataforma tecnológica, o sea, a través de tal vez un retorno de inversión o algún otro indicador, cuando los beneficios no siempre son tan tangibles, digamos, tan fácil de medir, ¿no? No tenemos como una forma, por lo que entiendo, de decir, bueno, podemos medirlo de esta manera. Lo que nos pone es, por ejemplo, invertir en una plataforma para gestionar procesos, seguridad y bienestar para colaboradores. Me gustaría a lo mejor dar mis comentarios primero sobre este cuestionamiento que nos hace Francisco. Yo lo que les puedo decir es, efectivamente, usualmente los dueños de las empresas, siempre, ellos tienen dos maneras de decidir en qué van a invertir. Una es si me va a ayudar a reducir costos y la otra si me va a ayudar a incrementar ventas. Si cumple uno de esos dos propósitos importantes en la vida de cualquier empresario, creo que ya es algo que están considerando, ¿no? Y les pongo un ejemplo porque en alguna ocasión me tocó, por ejemplo, con empresas que se dedican a manufactura. Son de repente los más complejos de evolucionar en temas de tecnología porque los dueños suelen tener un retorno de inversión o suelen invertir, por ejemplo, en una maquinaria, ¿no? Si me va a ayudar a producir mucho más rápido, entonces para mí es una inversión, automáticamente ya lo tienen en la cabeza. Es inversión, lo tengo tangible, ni siquiera me tienes que decir. O sea, si yo imprimo playeras y esta máquina me va a ayudar a imprimir el doble en menos tiempo, automáticamente la matemática está hecha. ¿Qué sucede en el mundo de la tecnología? ¿Somos un poco más intangibles? Puede ser que sí. Puede ser que a lo mejor no podamos ir con si antes imprimías 2,000, ahora vas a imprimir 4,000. Sin embargo, algo que creo que tenemos que tener en cuenta en este momento de la vida que estamos viviendo, con lo que comenzamos la conversación en una transformación digital, es que punto número uno, hoy una realidad es que la información es poder. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestros clientes potenciales, finalmente. Entonces, si yo soy una manufacturera, si soy un retail, si soy cualquier giro que yo tenga, lo que tengo que hacer primero es conocer a mis clientes, saber qué compran hoy, cómo lo compran, qué es interesante, porque entonces puedo aumentar las ventas. Algo que tú decías muy importante, Linette, es cómo obtenemos esa información de inicio. Eso es lo primero que necesita cualquier empresa para tomar una decisión sobre cómo me voy a acercar a mis clientes. Lo primero que necesito es información. ¿De dónde obtengo esa información? Voy a ver redes sociales. Finalmente, creo que algo que tenemos que tener en cuenta también hoy es que el poder adquisitivo está pasando a una generación diferente, a una generación que está completamente apegada a la tecnología, que ya no es de los que van a los aparadores y ven las cosas que hay ahí. Y con el COVID eso se refuerza muchísimo más. Entonces, como empresas, tengas el giro que tengas, tú tienes que saber cómo te vas a acercar a esos clientes potenciales. Y eso es algo que puede hacer la tecnología finalmente el día de hoy, ¿no? Hoy podemos ver un ejemplo, yo creo que muy burdo, que es, no sé, la televisión cambió tanto que hoy ya no ves una televisión abierta, ya ves series en alguna plataforma de streaming o YouTube, ¿no? Con algún video. Entonces, todo ha revolucionado y ahora sí que si nosotros dentro de los negocios que tenemos no nos revolucionamos, finalmente lo que vamos a tener es una pérdida de clientes. Entonces, en ese sentido, yo lo que les podría decir es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo justifico una inversión de tecnología? Una inversión de tecnología, cuando hablamos en temas, por ejemplo, de gestionar procesos o bienestar para temas de colaboradores, yo les diría que es un aumento de productividad, por lo tanto, un aumento, un incremento en las ventas. Una persona va a ser muchísimo más productiva y nos va a generar un mejor ingreso si nosotros podemos darle las herramientas necesarias para trabajar. Y si hablamos de seguridad, que a lo mejor no es un tema que necesariamente me va a generar un mayor ingreso, en eso entramos al primer rubro que es cómo ahorro dinero, ¿no? Me va a ayudar a reducir mi gasto porque finalmente, otra vez, la información es poder. Si yo no cuido los datos que tengo, si yo no cuido la información que tengo, puedo arriesgarme desde multas si tengo que cumplir alguna normativa en temas de
de seguridad de información, que hoy de entrada creo que en México tenemos que cubrir sí o sí, por ejemplo, la protección de información personal, ¿no? Entonces, uh-huh, el hecho de yo tener que pagar una multa por una información no cuidada, bueno, malísimo. Pero si además tengo que pagar que ya me encriptaron el equipo de cómputo, que ya no puedo acceder a la información, a la poca información que yo tenía incluso, es todavía muchísimo más complejo. Entonces, creo que podemos dividir siempre esta parte de tecnología en estos dos rubros. Si yo invierto en seguridad, seguramente voy a poder ahorrar muchísimos gastos a la empresa que son innecesarios. Invertir en seguridad es como tener un seguro de auto, ¿no? Hoy en día todo mundo lo tiene. Antes casi nadie lo tenía y decíamos, ¿para qué pago si igual y no choco? Pero por una vez que choques, híjole, ya tuviste un problema. Y cuando estamos hablando de temas de colaboración, de temas de cómo empodero a mis usuarios, que finalmente son los que cuidan a mis clientes, los que van a ir y les van a dar todo lo que necesitan, pues bueno, ahí ya estamos hablando de una inversión que va a tener ese retorno finalmente en un incremento de ventas, sea lo que sea que nosotros vendemos. Y ahora sí les cedo la palabra porque hablé mucho, creo. No, y encantado de lo que hablas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho justamente cuando empezamos a hablar, más allá del tema del retorno de la inversión, porque al final del día sí va a llegar, vamos a llegar a ese punto, mi estimado Francisco, donde ya cuando sea el número duro, lo vamos a ver. Pero la intención justamente es no llegar de entrada al número cerrado. Aquí está el número y el retorno de inversión es 1X, 5X o lo que sea. Aquí lo que importa es, oye, ¿cómo te voy a ayudar a que te transformes? Vas a mejorar tu productividad. Te voy a dar una flexibilidad al negocio. Te voy a hacer a ti crecer. Ahora, el tema de costo, te lo voy a cambiar. Al hablar de la nube, muchas veces podemos hablar de que hay el tema de elasticidad, que me voy a el que puedo ayudar a pegarle al OPEX en lugar del CAPEX, ¿no? Entonces, entramos con estos pequeños puntos para dibujar el escenario ya a nivel numérico con el financiero. Pero insisto, es muy importante que no solamente vayamos con el speech, el pitch de es meramente lo que va a impactar en el número, ¿no?, sino realmente todo el valor que esto conlleva. Cuando hablamos del tema de seguridad, otra que decía Carlita, del tema de cripto, pues sí, se ha visto y hay documentación de que clientes que se les ofreció en algún momento temas de seguridad y no lo quisieron, hoy en día están perdiendo muchísimo más, solamente por recuperar esa información, pero adicional la marca pierde mucho valor porque la gente empieza a dejar de confiar en que, oye, pues tú tenías mis datos y quién sabe manos de quién cayeron, entonces, ¿qué seguridad tengo yo de volver a comprarte a ti que estás resguardando mis datos, que la información de mi tarjeta de crédito es segura, que estás manejando un modelo de datos seguro? Entonces, toda esa parte que va acompañada, que es parte del valor de una solución, empieza a generar mayor ruido en la cabeza del financiero. Ya insisto, ya no es solamente el tema de, oye, si compro una PC o compro un servidor y que esto cuesta uno y tú me lo vendes en 1.1, pues ya no me salió, ¿no? Simplemente te va a salir acá porque te estoy dando todos estos otros valores en donde realmente empiezas a ver una ventaja competitiva como marca versus las otras marcas que no lo están haciendo. Entonces, ahí realmente es cuando empezamos a cambiar esto. Y engancho la siguiente pregunta que era de Hugo, de cómo cambiar la cultura del usuario, de miedo al cambio y procesos que hacen en toda la vida de forma manual y se rehúsan a adoptar la tecnología. Y justamente hace rato que Linet nos ayuda a presentar, el miedo es lo que hace que no avancemos. De hecho, históricamente, y si lo vemos ahí en la historia de los vikingos cuando iban a invadir Roma y eran una serie de barcos vikingos versus un imperio romano, se decía que los vikingos no tenían miedo. Y la realidad es que sí tenían miedo, pero no se permitían expresar el miedo porque el miedo es lo que contagia a la gente a no dar el paso hacia adelante. Empezar con algo desconocido es lo que da mucho miedo. ¿Cómo ayudamos nosotros a la gente a quitar ese miedo? El miedo es por lo desconocido, insisto. Entonces, lo que estamos haciendo en Microsoft y a través de nuestros socios como OpenTech es ayudar a nuestros clientes a habilitarlos en la tecnología, que vayan conociendo qué es lo que pueden obtener, cómo funciona, que la palpen de manera digital, que vean el beneficio que pueden tener. Y esto también va a ayudar cuando el CFO diga, ya todo el mundo conoce la tecnología, ya la quieren tener, ya están eagers de tener esto en casa. Entonces, realmente hace que el proceso de la adopción tecnológica sea mucho mejor, ¿no? A mí hace
un par de años me tocó un caso de un cliente que tenía servidores AS400 y tenía otra plataforma, y cuando yo le platicaba de la transformación hacia la nube, donde ya hablamos de otro tipo de servidores, me decía, es que la gente no conoce esto, ¿no? Entonces, les hicimos un acompañamiento de un proceso de capacitación donde la gente también empezó a ver todo el valor que esto podía tener y cómo les iba a ayudar a optimizar su día a día. Le estábamos quitando cargas, ¿no? Porque en un inicio decían, híjole, me van a correr porque yo no sé esto. Pero realmente que empiezan a entender que si yo le doy una tecnología que le ayuda al negocio y que él como usuario, que conoce la cadencia y los dolores de cada uno, una de las áreas de la empresa, empieza a entender que como tecnología él puede ayudar a transformar los procesos, a innovar, a ser más ágil, realmente empieza a sentirse además un empleado con mayor, con la camisa más puesta, porque puede aportar mucho mayor valor hacia el negocio y ya no solamente está tratando de mantener los focos prendidos del centro de datos, sino realmente empieza a ver cómo puede ayudar a innovar a la empresa. Y además la empresa eso lo valora, ¿no? Y entonces pues, les ayuda a crecer también con mayor visibilidad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que yo he tenido oportunidad de venir ayudando a la gente a quitar este miedo y ayudar también hacia el tema financiero, con cómo armar esto, esta información y esto con toda la base del valor. Y como tema de retorno de inversión, también podemos trabajar en ello y tenemos calculadoras públicas del lado de Microsoft para ayudarles a solidificar casos de negocio y que también se vea que estos componentes le ayudan más al cliente, ¿no? Porque ahí, insisto, hablamos mucho de la elasticidad, pero va ligado mucho a todos los beneficios, porque si nada más lo ligamos a infraestructura versus infraestructura y del lado de la nube estamos dejando todos los valores adicionales que el cliente tiene, no hace tanto sentido el tema del retorno de la inversión. No sé, Carlita, si quisieras comentar. Sí, yo quería comentar algo. No sé, Linet, adelante. Sí, dame un permiso. Ustedes dijeron una cosa sumamente importante. Más allá de la tecnología per se y del que yo pueda hacer una fórmula de retorno de inversión y voy a obtener más clientes y voy a vender más, hay un tema fundamental que ustedes comentaron y me tocó mucho porque es parte del propósito de OpenTech como empresa, que es el tema de las personas, ¿okay? Entonces, esto de la transformación digital no es simplemente, vale, voy a pasar mis servidores y mis storage, todo lo que tengo en mi centro de datos lo voy a poner ahora en la nube de Azure. Voy a implementar, no sé, herramientas de productividad con 365 y Team para colaborar. Un ejemplo de ello, esta plataforma que estamos utilizando para este webinar. Pero lo más importante de una estrategia de transformación son las personas. Es esa manera como nosotros logramos, a través de pensarlo como una estrategia, el cómo hacemos para que cada una de las personas de nuestra organización cambie esa mentalidad, ese mindset, esa forma de ver la tecnología no como un enemigo que me va a quitar a mí. Y eso pasa frecuentemente cuando conversamos con los clientes. Oye, toda esta tecnología, dígame, cuando empezamos a hablar de cosas así que inteligencia artificial y machine learning y IoT y todo ese tipo de cosas, términos técnicos que entonces empiezan y con eso asustamos al personal normal de las organizaciones. Vale, la transformación digital viene de la transformación cultural de una organización. Y allí es donde el rol del director, del gerente, del responsable de tecnología cobra mayor importancia. Deja de estar en una oficina metido en un centro de datos y pasa a sentarse en la mesa de toma de decisiones del negocio. ¿Por qué? Porque en cuanto en tanto esté utilizando herramientas tecnológicas, soluciones tecnológicas que sean de fácil adopción en la manera normal de operar cada uno de nuestros colaboradores, vamos a ser mucho más exitosos. Y no solamente porque voy a estar atrayendo más, sino que voy a tener unos colaboradores, como tú decías, con la camiseta puesta y que van a adorar trabajar conmigo. Eso no solamente me va a permitir desarrollar y mantener el mejor recurso disponible, sino que también me va a servir para atraer ese recurso digital que hoy está en cualquier lado para contribuir al crecimiento de mi organización. Entonces, yo creo que una de las
de esta conversación que me ha gustado en este intercambio es que primero tenemos diferentes puntos de vista en el sentido de dónde estamos parados con relación a las soluciones, pero al final convergemos en que cómo hacemos para transformar la cultura de una organización y convertirlos en digital. A partir de allí, nos salimos de esa conversación tan perversa de no tengo presupuesto para implementar el centro de datos o llevar la nube o hacer un disaster recovery o una estrategia de ciberseguridad que te va a evitar que te secuestren los datos y que es muy fácil de demostrar financieramente. ¿Cuánto te cuesta un día de operación que tú no puedes tener acceso a la información de tu organización porque está secuestrada? Ya está, con eso pagas tres proyectos de ciberseguridad. Tan sencillo como eso. O sea, el tema no va de retorno de inversión. El tema va de cómo hoy una organización en este entorno digital necesita ser flexible, rápida, adaptarse a los cambios rápidamente y tener la capacidad a través de la tecnología de escuchar lo más importante de una organización, que son las personas, sus clientes y sus colaboradores. Y eso no los facilita enormemente utilizar herramientas tecnológicas de estas que tanto Carla y Armando nos estaban comentando. De hecho, Linet, y me brinco un poco, creo que ya estamos más con las preguntas, pero está Sí, genial. La sí. verdad es que es mejor hacer esto que una dinámica porque nos interesa mucho conocer cuáles son los retos a los que se están enfrentando hoy en día, ¿no? Correcto. Nos comenta Hugo que finalmente cómo justifica, ¿no?, esta compra o esta inversión de manera financiera cuando precisamente lo que tú comentabas es muy cierto, Linet, cuando el usuario recién va a aprender a utilizarlo, o sea, cuando dependemos del éxito de un proyecto, de que haya una adopción del usuario per se. Nosotros podemos invertir muchísimo dinero en tecnología, pero si el usuario no entra en esta ola, si no lo utiliza y quiere seguir haciendo las cosas a la manera antigua, pues la verdad es que ahí ya no vale una inversión. Me gustaría empezar a comentar alrededor de esto y me regreso después de eso con la pregunta de Lourdes de cómo anticiparse a un potencial riesgo. Me brinco hasta Hugo porque creo que va un poco en contexto a lo que ya veníamos platicando y nos regresamos. En este caso, Hugo, como bien lo comentaba Linet, yo creo que es bien importante que nunca perdamos el foco de estos proyectos no terminan después de una migración o después de una implementación. De hecho, ahí recién comenzamos, ¿no? Para eso justamente es que nosotros trabajamos con partners como OpenTech que los ayuden precisamente a este tema de adopción del usuario. ¿Cómo logramos que un usuario adopte cualquier tecnología? Finalmente lo hacemos con casos de uso. Yo creo que todos, todos, todos en la vida somos compradores y vendedores de diferentes cosas, ¿no? Así Entonces, es. como comprador, un usuario finalmente va a comprar la forma en la que se va a facilitar la vida. Ellos hoy están acostumbrados a hacer probablemente algo de manera muy manual y es lo que conocen, como bien decía hace ratito Armati, y eso a lo mejor les impide un poco el tratar de pensar en algo nuevo porque el miedo nos paraliza. Lejos de mejorar mi productividad, la voy a empeorar porque ahora tengo que aprender a hacer algo nuevo. Sin embargo, si nosotros logramos llegar a estos usuarios con estos casos de uso, mostrándoles que el uso de la tecnología no es complicada, incluso con este cambio a la transformación digital y la llegada del COVID y demás, nos enfrentamos a los usuarios más complejos, que son los usuarios de estas generaciones, ya saben que llaman baby boomer y demás, que de repente no están tan acostumbrados más que a sesiones presenciales y los obligaron a tener sesiones por este medio, ¿no? Cuando ellos Claro. eran, no, yo necesito ver a la persona, conectar y hacer este tipo de cosas, eran los más acostumbrados a yo tengo que firmar un documento de manera física, yo tengo que hacer todo de esta manera. Hoy la realidad es que creo que es el mejor momento, creo que es una ola que nos ha golpeado durísimo, pero que también es una ola en la que podemos subirnos porque ya nos obligó a transformarnos. Entonces, es mostrarle a los usuarios que esto finalmente no es lo complejo que ellos creen, todo lo contrario, que hay herramientas que nos van a ayudar a facilitarnos la vida. Eso es buscarnos un sponsor interno. Alguien con quien nosotros podamos, si es necesario, Hugo, hacer incluso una prueba de concepto en donde ellos puedan ver que esto no es complejo, o sea, que no significa que van a necesitar un supercurso de capacitación para aprender a utilizar una herramienta de videoconferencia, para aprender a colaborar sobre un mismo documento dos personas, tres personas al mismo tiempo, para aprender a conectarse ahora con sus clientes, porque finalmente esto nos obligó a revolucionarnos y al contrario.
como usuario aprendes que si yo estoy en cualquier lugar y puedo trabajar desde mi celular, ya avancé, ya no tengo que moverme, ya no tengo que desplazarme y abrir mi computadora. Todo este tipo de cosas creo que es donde vale la pena hacer un plan, donde nosotros decimos después de un proyecto de tecnología, hay un plan completo de adopción para los usuarios, donde nos interesa como fabricantes y como partners el que los usuarios vayan adoptando esta tecnología e incluso nos vayan pidiendo más. Y les comento que me tocó una anécdota, de hecho, donde presentamos directo con usuarios finales, con un director comercial de una empresa que venía muy rezagada tecnológicamente, pero los usuarios lo tomaron tan bien que empezaron a adoptar. Y de verdad, yo bromeaba con él y le decía a Fabricio, es que tú me traes, pero a 100 por hora, o sea, ya me estás preguntando de las cosas nuevas que están saliendo, que vienen, porque los usuarios lo adoptaron súper bien. O sea, ya el usuario nos preguntaba por la asistente de Cortana, por ejemplo, ya nos preguntaba por cosas muchísimo más avanzadas. Y esto fue precisamente porque la dirección lo que quiso, y hablo de la dirección comercial, que era nuestro usuario finalmente, era conectar con sus clientes, hacer este tema de automatizar procesos, y los usuarios lo vieron tan positivamente que empezaron a adoptar rápidamente la tecnología y se convirtió en un happy problem. O sea, el problema era avanzar al ritmo que el usuario avanzaba, ¿no? Entonces, creo que siempre hay posibilidades, Hugo, de hacer este tema de los trials y de que el usuario tenga una probadita. Como en todo, también nosotros funcionamos de esta manera en tecnología, ¿no? Yo les decía con la prueba de las cremas, ¿qué gano con regalártela? Que la pruebes, que veas que te funciona, que veas que tiene un beneficio para ti y puedas finalmente adoptarlo. Y como no quiero dejar de lado un poco lo de Lourdes, ella nos decía cómo anticiparnos a un potencial riesgo y cómo va a potencializar esa transformación digital en su sector. Creo que cómo anticiparte a un potencial riesgo es evaluar cómo estás el día de hoy. Platicábamos al inicio, la información siempre va a ser poder y es importante tener estas autoevaluaciones, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día? Sabemos si tecnológicamente, por ejemplo, estamos en sistemas operativos que son soportados y no estoy hablando, digo, nosotros estamos en Microsoft, pero no estoy hablando necesariamente solo de Microsoft. O sea, esto es general. Debemos de saber que estamos cubiertos por todos lados. Entonces, siempre tenemos que anticiparnos a un potencial riesgo. Del lado de Microsoft puedo decirles que hay incluso cosas que nosotros podemos brindarles como assessments que podemos entregar nosotros, por ejemplo, en los que podemos ayudarlos a anticiparse a ese potencial riesgo y decirte, oye, ¿dónde están tus áreas de oportunidad, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde tienes un talón de Aquiles, un punto débil que a lo mejor no estamos viendo, tu punto ciego, como cuando manejamos? Siempre hay forma, o sea, podemos hacer esta autoevaluación, podemos hacer una evaluación con ayuda de nuestros partners, con ayuda del propio fabricante, como es el caso de nosotros, pero siempre es súper importante, Lourdes, anticiparte al riesgo potencial. Hoy, finalmente, algo que conocemos perfectamente bien es que existe un riesgo potencial enorme que, de hecho, no solo corresponde a las grandes empresas. Muchas veces la pequeña y la mediana decían, eso a mí no me va a pasar, ¿no? Van a atacar a las grandes empresas. No es cierto, atacan a todo mundo. Hoy los hackers tuvieron todo el tiempo del mundo para revolucionarse también ellos y empezar a hacer ataques que antes hacían, de hecho, yo les diría casi que por diversión, hoy lo hacen por negocio. O sea, hoy ya lo ven como un tema, ya es una delincuencia realmente lo que ellos hacen. Lo hacen por negocio, lo hacen por obtener información que van a vender, lo hacen por pagarte o cobrarte un rescate. Entonces, hoy finalmente yo les diría que todos estamos en un riesgo potencial con nuestra información, ¿no? ¿Qué tan protegido estoy para afrontar algo como eso? Creo que ahí es donde vienen muchísimo la parte de las evaluaciones o los assessments. Y ¿cómo potencializo la transformación digital en mi sector? Yo creo que, regresando un poco al punto de los usuarios, aquí vale la pena mucho que nosotros, como partners, como fabricantes y en conjunto con ustedes como área de tecnología de información, podamos entender y conocer precisamente cuáles son los retos de hoy en día en tu sector. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál está siendo tu reto? ¿Alcanzar nuevos clientes o no? ¿Sabes qué? Yo sí tengo clientes, pero ahora no tengo la forma de atenderlos a todos. Una vez que nosotros conozcamos esto, creo que vamos a encontrar una forma muy personalizada de ayudarlos de la mano, ¿no?, de un partner como OpenTech a tratar de cubrir esos gaps que empiezan a existir con ustedes.
Y creo que quieres comentar algo, Linet. No sé. Sí, quería puntualizar unas cositas, ¿no? Por ejemplo, lo del lado, hay un como un mito con el tema de la adopción tecnológica. Recordemos que hoy las generaciones, bueno, tenemos multigeneraciones en muchas de nuestras empresas, pero gran parte de las generaciones que en este momento están en el mercado laboral son personas que nacieron o desde muy pequeñitos están utilizando tecnología y que de alguna manera están exigiendo a las organizaciones que esa misma tecnología que ellos usan en su vida cotidiana, normal, tengamos dentro de las organizaciones esa capacidad de colaboración y comunicación que tenemos fuera dentro de las organizaciones. Entonces, un tema que siempre me gusta aclarar, ¿no? Y bueno, no todos los baby boomers no somos tecnológicos, hay muchos baby boomers tecnológicos, pero sí, como tú decías, normalmente las cabezas de las organizaciones que son un poco más grandes es donde cuesta más. Y lo otro que tenemos que entender que esto es un proceso, ¿sí? Es una estrategia que tenemos que identificar cuáles son esos objetivos de negocio que quieres cubrir primero. Segundo, tienes que evaluar con qué cuentas desde el punto de vista de cuál es tu punto de partida tecnológico hoy, cuál es tu punto de partida de formación de todos tus colaboradores que van a estar involucrados en conseguir ese impacto de negocio hacia donde tú quieres crecer en el área que tú quieras desarrollar. Y a partir de allí se establece una estrategia personalizada, porque el tema de personalización no va solo para mis clientes externos. La personalización va también en cómo yo adapto mis procesos de producción o operativos a conseguir ese logro de negocio que quiero tener, ¿ok? Y en cuanto a la dificultad tecnológica, si ya tú eres un director de operaciones de una empresa de manufactura de, no sé, de acero, yo les aseguro que es muchísimo más complejo el sistema de control que maneja esas máquinas de planchones, por ejemplo, que sacan los elementos de medición o de una industria petrolera o de una industria eléctrica o de una farmacéutica o de un retail para manejar todo lo que es la cadena de suministro y logística de una empresa compleja, es mucho más complicado de entender, aprender y utilizar que una herramienta de colaboración de ofimática, por ejemplo. ¿Okay? O sea, no, tampoco es tan complicado, ¿no? Pasa que a veces nos ponemos ahí, miramos. O sea, yo creo que el primer paso es entender primero para dónde quiero ir y segundo, desde dónde estoy. Y a partir de allí, crear una estrategia propia de tu organización de cuál es el camino a seguir para llegar a esa meta que tú quieres alcanzar de crecimiento de mercado, de expansión a otro tipo de mercado, de crecimiento en ventas, diversificación de productos. ¿Cuál es tu objetivo de negocio? Y a partir de ese objetivo de negocio, entonces definir cuál es la estrategia más adecuada en ese proceso de transformación digital en el cual tanto OpenTech como Microsoft podemos acompañarte. Ok, les leo. Digo, súper bueno, creo que ya van mucho más adelantados, ya tenemos aquí varios comentarios, ¿no? Pero nos preguntaban si hay opciones de try and buy. Ya le comentaba yo a Hugo que siempre hay la opción de que tengamos algunas pruebas, algunos trials, de que los usuarios puedan probar tecnologías. La mayoría de ellas, lo comento porque de repente, por ejemplo, cuando hablamos de RPs o de algunas tecnologías, requieren cierta personalización o ciertas cosas que probablemente en una prueba no sean posibles. Pero cuando hablamos de herramientas de colaboración, de productividad o incluso algunos temas de nube, es posible probarlo, es posible que los usuarios lo prueben y que empiecen a vivir la experiencia y tener estos beneficios, ¿no? Nos comentaban por aquí que hoy en día no todas las dependencias aceptan documentos digitales. Y es cierto, digo, en México todavía estamos varios pasos atrás en comparación a lo mejor de otros países en el mundo. Sin embargo, creo que en lo que va de este año y medio casi que tenemos ya desde que inició la parte de la pandemia, ha habido también muchísima revolución en cuanto a este tema de transformación digital, incluso en dependencias de gobierno, ¿no? Precisamente porque nos vimos en la obligación de tratar de resolver la problemática estando todos pues encerrados, aislados,
que será los primeros tal vez 8 meses de la pandemia era totalmente todo vía remota. Entonces, seguramente eso irá cambiando. También la realidad es que entendemos que una transformación digital no se da de la noche a la mañana. Entonces, vamos a ir paso a paso avanzando, a lo mejor hasta llegar a este tipo de puntos, como es digitalizar absolutamente todo en algún momento de la vida es la expectativa, pero bueno, hoy todo es adaptable, ¿no? Si podemos ir automatizando ciertos procesos, si podemos ir reduciendo ciertos tiempos, creo que eso ya es un beneficio. Y nos pregunta Pedro Carranza, dice, cuando la alta dirección tiene el enfoque solo en el equipo de desarrollo, como un producto tangible y no en otros, como en una infraestructura o en seguridad, ¿cómo generamos el entusiasmo en estas áreas para convencerlos en invertir? Entonces, yo ya vi la carita de Armand, que ya le ha pasado muchas veces. Entonces, adelante, Armand. Y fíjate que chistoso, me ha pasado más bien al revés. Que la gente de sistemas y con el momentum de solamente el gasto, invertían en los servidores para la infraestructura nueva y no para el área de desarrollo. Y ahorita, y perdón Pedro que lo sonría, pero Microsoft ha evolucionado en convertirse en una empresa de desarrollo. Adquirimos GitHub hace un par de años y lo tenemos de manera abierta y también de manera empresarial, en donde es bien importante lo que decía hace rato Carlita para el tema de seguridad, garantizar que los productos estén bajo una plataforma certificada, no específicamente que sean Microsoft, sino que tengan el soporte para garantizar los temas de seguridad. Y justamente ahí en el tema de seguridad hacemos ese link, ¿no? Y ahorita Linet pone un ejemplo súper bueno y súper puntual y derechito como me gustan las cosas. A ver, si tú un día te quedas sin operación, ¿cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto hubieras invertido en 1, 2, 3, 5 proyectos de seguridad? Eso mueve mucho el mindset que de repente tenemos. Porque a lo mejor en este caso de la empresa o el cliente que nos comenta, Pedro, viene muy enfocado en el tema de desarrollo, ¿no? Pero dentro de lo que se desarrolla es bien importante la seguridad. Una de las cosas que vendemos para temas de desarrollo, y no quiero entrar en temas de producto específico, es una herramienta de desarrollo en la nube, de la cual manera nosotros garantizamos la seguridad e integridad de que ese desarrollo se quede in-house, ¿no? Para la empresa que lo está desarrollando, y no que si se contrataron programadores empiece a llevar el código o de repente esté ese código publicado en otro lado, lo cual puede generar muchos riesgos, ¿no? Entonces, como área de desarrollo, también es bien importante empezar a hablar de que cuando estamos haciendo este tipo de desarrollos, tiene que venir con una capa de seguridad muy importante y ahí el área de seguridad tiene que ser partícipe de ellos para poder guiarles y decirles qué prácticas hay. Un ejemplo, en Microsoft invertimos más de $1,000 millones de manera anual en temas de seguridad. Y dentro de esa inversión hay dos equipos. Uno es el equipo azul, que se dedica a garantizar y a validar que el desarrollo que se tiene tenga los componentes de seguridad y las pruebas. Y hay otro equipo que entre ellos no se conocen, que es el equipo rojo, que es el hackeo ético, que desde fuera está tratando de hackear constantemente nuestros productos y ver que detectar qué vulnerabilidades tiene, ¿no? Entonces, aquí dentro de este modelo, ¿cómo podemos generar entusiasmo en estas áreas? De esta manera, ¿no? Poder hacerlos partícipes. Si el foco de la empresa es el desarrollo, poder hacerlos partícipe al área de seguridad junto con el área de desarrollo. Y al final del día, la parte de infraestructura es muy valiosa. A lo mejor la gente de infraestructura, en lugar de estar solamente teniéndolos con algún servidor per se, puede empezar a ayudarles a hablar de un tema de contenedores y Kubernetes, en donde el desarrollo se vuelve mucho más ágil, en donde ya ellos empiezan a ser partícipes de esta operación y no solamente tienen que tener la administración de las cajas, ¿no? Pero, insisto, es de los casos muy puntuales que me ha tocado ver, que normalmente es siempre al revés, la infraestructura primero, luego seguridad y luego la gente de desarrollo, a la que normalmente le dejaban el último software. Sí, yo quisiera complementar un poquito, Armand, porque justo lo que nos comentaba es cómo generamos ese entusiasmo, ¿no? Como que esas ganas de decir, oye, se escucha padre esa solución. Yo creo que cuando... Y lo platicábamos al inicio, cuando las empresas están invirtiendo, ellos determinan invertir en lo que les va a generar un ingreso o les va a reducir un costo. Y finalmente, la ventaja que tenemos hoy en día y cómo podríamos hacer esto es, existe muchísimo apoyo tecnológico
Hablamos de repente mucho de la famosa nube, pero lo comentaba Lined al inicio, ¿no? Esto lo que nos da es la ventaja de poder crecer tanto como queramos sin que esto sea una limitante para nosotros. Y además, crecer en el momento en el que lo requerimos, pagar por eso en el momento en el que lo requerimos y posteriormente regresar a lo mejor a nuestra vida normal, ¿no? Eso quiere decir que tenemos picos normalmente de operación, de ventas, de lo que sea, dependiendo precisamente de cada sector, es cómo vamos a estar haciendo esto. Entonces, finalmente, las áreas de desarrollo probablemente estén haciendo estos desarrollos in-house que les dan esas aplicaciones que nos van a ayudar precisamente a vender, a conectar con el cliente, a hacer lo que nosotros necesitemos hacer para poder mantener nuestra empresa. Pero la infraestructura sí juega un papel bien importante en qué tanto me puedo adaptar a estas nuevas normalidades, y lo platicaba Lined al inicio, ¿no? ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Y creo que es ahí donde podemos tratar de generar el entusiasmo. O sea, nosotros como parte de TI, lo que hacemos es precisamente soportar a estas áreas de innovación tecnológica, como lo es, por ejemplo, un área de desarrollo donde a lo mejor ya podríamos hablar de temas de IoT, ya podríamos hablar de temas muchísimo más avanzados, como comentaba ahorita Armand, que nos genere finalmente un ingreso. Pero todo va a tener un cimiento y una base. Eso es, creo que, lo importante, y es a lo mejor el comentar con ellos precisamente alrededor de temas de solución no tan tecnológicas, es decir, a lo mejor no ser tan específicos en si te voy a poner atrás un servidor o te voy a poner un tema de servicio cloud, sino sobre los beneficios que va esto a otorgar a las áreas usuarias y a la empresa en general. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a revolucionar este tema de la tecnología de información, y ahora sí que creernos que del lado de tecnología de información somos un habilitador de negocios, somos los que vamos a generar todo lo que sea necesario para que la empresa tenga una mayor venta, una mayor inversión, para que podamos llegar a más clientes, para que podamos atender a los que ya tenemos sin descuidarlos, para que podamos hacer absolutamente todo lo necesario, porque hoy realmente eso es la tecnología de la información. Hoy tenemos la oportunidad de conocer absolutamente toda la información, porque casi todo el mundo nos movemos hoy en redes sociales, lo que significa que podemos saber qué le gusta a la gente, qué le gusta comprar, cuándo, cómo y demás. Todo eso tenemos oportunidad de, digamos, ajustarlo, proporcionar gráficos, proporcionar estadísticas, proporcionar lo necesario, llegar al punto en el que la infraestructura tiene que ser lo mayor tener la mayor flexibilidad posible para poder reinventarnos de una manera muy rápida, ¿no? Adelante, Lined. Sí, ahí, por experiencia, me ha tocado en algunas oportunidades, cuando, manejando el tema de infraestructura en nube, el mejor aliado para, dentro de una organización de la persona responsable de IT para el tema de infraestructura en nube, es las personas de proyecto. Los gerentes de proyecto que necesitan de alguna manera incorporar una nueva aplicación, hacer unas pruebas, por ejemplo, de una nueva versión del ERP que puedan tener instalado. Cuando tú le dices que para poder implementar, por ejemplo, nada, un módulo nuevo en el ERP que tienen, cuando tú le dices, mira, la diferencia entre, ponte el 2 meses que tienes que esperar que llegue, que compra, gestione el equipo, lo ponga al centro de datos, te haga el aprovisionamiento del servidor, de storage, para que tú puedas probar. Yo eso te lo puedo dar en 2 días después que meta la solicitud de control de cambio para que me abra la ventana de mantenimiento para aprovisionar el servicio, y tú la semana que viene puedes probar tu aplicación. En ese momento que tú platicas con los gerentes de proyecto que están ávidos de poder probar esas nuevas warehouse management que tienen que instalar en su para la gestión de su almacén nuevo, tú le dices que en vez de esperar 3 meses para poder implementar el warehouse management de su sistema, y le dices, oye, en 2 semanas puedes tener el servicio, toda tu infraestructura en la nube y poder empezar a probar, allí tienes un aliado importante a la hora de conseguir el presupuesto para una infraestructura en nube, por ejemplo. Lo que tenemos es que buscar ese impacto en las personas de la organización que generan, como decía Carla, productividad. O sea, ese proyecto nuevo de la gestión de almacén que tú quieres implementar en tu industria farmacéutica, oye,
genera valor, puedes sacar un producto a la calle mucho más rápido porque lo puedo sacar 3 meses antes, por ejemplo. En ese momento, cuando nosotros empezamos a hablar de la tecnología desde el punto de vista de la habilitación de un proceso de negocio y establecemos esas relaciones con las áreas de proyecto, las áreas de logística, los fabulosos personas de mercadeo y ventas, que son los que traen los dineros a las organizaciones, son nuestros aliados. Entonces necesitamos entender y traducir esas ventajas que ellos van a obtener con estas tecnologías que nosotros estamos proponiendo, con estas estrategias de soluciones tecnológicas, y les aseguro que va a ser muchísimo más sencillo obtener esos presupuestos que nosotros estamos necesitando para implementar. Y puedes hacer varios aliados, no solamente la gente de proyecto, la gente de logística, la gente de ventas. ¿Okay? En estos días estábamos trabajando con un cliente y estaba un poco reacio porque no sabía cómo demostrar el sistema de universidad virtual corporativa para sus vendedores. Y yo le digo, eso es muy sencillo. Con que tú vendas 2 autos más en cada uno de tus vendedores, con 2 autitos, pagas el servicio del aplicativo de formación. 2 autos. Entonces, cuando nosotros traducimos en un lenguaje, no hablamos de me cuesta tantos dólares o tantos pesos, hablamos de solo necesitas vender 1 auto más para pagar eso. Entonces, yo creo que en ese momento que empecemos a traducir en lenguaje de negocio nuestros proyectos de tecnología de información, nos va a ser mucho más sencillo, sobre todo cuando hablamos del impacto del negocio de esta tecnología que queremos adaptar, conseguir esos recursos tan importantes y que en el momento que el negocio empiece a pensar en crecimiento, en nuevos proyectos, en nuevas estrategias, nos suban a esa mesa y a nosotros como directores y gerentes de IT, eso que nosotros aportamos de habilitar ese negocio empiece a funcionar y cambiemos nuestra posición de gasto en habilitador de inversión. Yo creo que yo resumiría un poco el mensaje que hoy estamos transmitiendo en esa expresión. No sé, Carla, Armando, o si alguna persona de la audiencia tiene alguna pregunta adicional. No, yo creo que yo cierro con un comentario también y dejo ya que cierre Arman, porque sé que ya estamos casi sobre el tiempo, pero creo que es el punto, es justo el punto lo que comentabas ahorita, Linet, ¿no? Es finalmente tener esta conversación de como tú bien lo decías, o sea, no pienses en que voy a dejar de construir un coche por invertir en tecnología, piensa en que en lugar de construir uno vas a construir 2 o 3 en el mismo tiempo, vas a lograr vender 2 o 3 en el mismo tiempo. Hace poco tiempo me tocó, de hecho, tener una conversación con un cliente para temas de seguridad. Justamente el cliente estaba cero preparado. O sea, él venía de infraestructura on-premise, estaba pensando solamente en moverse a un tema de correo electrónico online. Eso era todo lo que tenía en la cabeza. Justamente nuestro principal sponsor fue el director de TI, que decía, oye, yo ya vi la parte de seguridad, está súper bien, sé que la necesitamos, o sea, sé que todo esto es necesario, pero no logro convencer a mi director de finanzas de invertir más de lo que teníamos en nuestro presupuesto. Entonces, lo que él hizo fue, ayúdenme, entramos a una conversación con el director de finanzas. El director de finanzas, la verdad es que súper abierto, pero así de contundente como tú lo decías, Daniel, él nos decía, nosotros vivimos de una fundación y generamos dinero para la fundación. Era un tema curioso en la empresa. Entonces decía, cada peso que yo me gasto adicional es una beca que yo dejo de darle a un niño. Y la conversación finalmente tornó en lo que tú comentabas ahorita, Linet. Fue, no pienses que lo que tú vas a invertir es una beca que vas a dejar de dar. Piensa que esto es una inversión. Y más bien, en lugar de dar una, vas a poder dar 2 o 3 con lo mismo que tienes hasta ahorita, con la misma gente, con el mismo proceso, porque estamos ayudándote a aumentar esa productividad. Y si hoy tu gente podía lograr hacer 3 llamadas en un día o 4 o 5, con esta reducción de tiempos, automatización de procesos y demás, a lo mejor vas a lograr hacer el doble. Y entonces, en lugar de que lo veas como un voy a dejar de dar una beca, es voy a dar 2 o 3 adicionales a las que yo daba.
Les comento que finalmente, obviamente, fue un tema de evaluación del cliente y demás, pero el director de finanzas accedió, aceptó hacer esa inversión en un tema de seguridad y de productividad. Y cuando pensaba y tenía en su cabeza que solo iba a invertir en temas de correo electrónico, terminó por invertir en temas tecnológicos muchísimo más avanzados, convencido de que efectivamente iba a lograr obtener mucho más. Entonces, creo que ese es el punto medular, Liné, el que nosotros logremos tener estos sponsors y convencerlos de que esto es una inversión y que es una inversión que nos va a retornar en una mayor venta de lo que sea que hagamos en esos 2 o 3 autos, en lugar de voy a dejar de construir uno para darte el dinero que me pides para un tema de tecnología. Armand, no sé si tú quieras comentar algo para cerrar. Sí, definitivamente ahí sumando, ¿no? Y con lo que ustedes bien mencionan, es justamente cómo la tecnología se vuelve este habilitador para ayudar a la empresa a exponenciar, ¿no? Ya ahorita decía Liné del caso de los coches, ahorita hablabas tú el tema de las becas, ¿no? Incluso ahí es cuando de repente dices, ah, caray, las becas. A mí en algún momento incluso me tocó en un proyecto que estábamos vendiendo que me dijo el cliente, cada persona que yo tengo vale tanto, dime cuántas necesitamos correr para comprarte esto. Y la verdad es que ese enfoque no me gustó del lado del cliente y fue platicarle justamente cómo no se trataba de correr gente, sino mantener a esa gente que le iba a ayudar a eficientar sus procesos, a mejorar y tener un mejor go-to-market, ¿no? Entonces cambiamos ese chipset, ¿no? De alguien con una mentalidad que lo veía meramente cuánto dejo de tener de mi budget de esta parte para pagar esto, sino más bien cuánto puedo generar a partir de esta inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inversión que la transformación tecnológica trae, es cuando realmente está el valor de las plataformas tecnológicas y podemos ayudar muchísimo. Ya no quiero ahondar más en detalles porque estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo, la verdad, de esta plática. Espero que haya sido enriquecedora para ustedes. Para mí lo fue. Pero muchísimas gracias por haber acompañándonos al día de hoy. De verdad disfruté mucho esta conversación, espero que ustedes también. Y queríamos invitarles, porque me imagino que algunos de ustedes, no sé, Pedro o Lourdes o Hugo, se quedaron con la duda. ¿Cómo empezamos? ¿Dónde empezamos? Tanto Microsoft como OpenTech, estamos totalmente a su orden para conversar y entender cuáles son sus necesidades y ayudarles a cómo comenzar ese proceso de convencimiento de que IT es una inversión y pueden contar con nosotros. Andy les va a compartir un enlace donde pueden registrarse y programar una llamada, una reunión con nosotros para empezar a personalizar ese proceso de estrategia de IT que en este momento necesitan llevar a cabo en sus organizaciones, ¿no? Entonces, estamos a la orden para conversar y entender e identificar cómo tanto OpenTech como Microsoft podemos ayudarle en ese proceso de transformación y de convertirnos como líderes de las áreas de tecnología de información en ese elemento clave de cualquier organización para que pueda crecer, atender de manera extraordinaria a sus clientes y tener unos colaboradores encantados de trabajar en su organización. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Carla, Armando, por esta plática tan agradable. Y Andy, no sé si tienes algún mensaje de cierre. Sí, el link ya se compartió por el chat. De todas maneras, al final de esta sesión les mandaremos el video y el link para que puedan agendar. Muchísimas gracias por su asistencia. Quedamos al pendiente y en el correo que les vamos a compartir vienen los datos de contacto. Estamos al pendiente de cualquier solicitud. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente evento que se tiene programado para el último martes de agosto. En nuestra página web, en la sección de eventos, podrán encontrar los eventos que tenemos programados. De todas maneras, toda esta información se las mandamos al terminar el evento. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.